Viernes 18 de marzo le damos la bienvenida a Tu Denuncia, al momento donde ciertamente le damos seguimiento y le damos voz a todo aquello que aqueja, que le aqueja en su comunidad. Le invito a que usted levante la voz y nos comente lo que está pasando en su colonia. Háganoslo saber al 844-300-9898 y no solamente lo atenderemos, no solamente le daremos voz y cámara, sino que lo llevaremos a las autoridades competentes esperando que se le dé la mejor resolución posible. Ciertamente, esta semana estuvimos trabajando por el bienestar de la ciudadanía saltillense, tal como fue en la colonia Centenario, en la calle 16 de septiembre, donde los vecinos tuvieron a bien reportarnos un predio abandonado que está sirviendo a manera de basurero. Si bien las autoridades no pueden ingresar sin previo consentimiento a la casa, pues bueno, sí pueden recoger la basura que se está originando en la banqueta de este predio que se encuentra deshabilitado de hace ya al menos 10 años, según comentan los vecinos. La maleza creció, por tanto, cuando hace aire, la basura corre y se queda atrapada. Y también hay algunas bolsas de basura que, pues bueno, la misma gente fue dejando en la banqueta de esta casa. Ojalá las autoridades puedan ir, municipio de Saltillo, hacemos un llamado a través de las cámaras a que pueda ir a atender esta situación, ya que, como comentan los vecinos, debido a la basura y a la acumulación de maleza, se está presentando fauna nociva para la salud, tema de arañas y otros insectos que invaden las viviendas de la calle 16 de septiembre en la colonia Centenario. Ojalá municipio de Saltillo tenga bien limpiar esta banqueta que ya está causando estragos en la colonia Centenario. Otra de las denuncias que atendimos esta semana, ciertamente si hablamos de embellecimiento en las calles de Saltillo, pues se deja mucho que esperar de una de las principales avenidas. Estamos hablando de Beca Ranza, que si bien las banquetas están en una condición pues cuestionable, vamos a llamarlo así, no es la excepción el reporte que nos llegó. Ciertamente el reporte decía que no había banqueta en un gran pedazo. Fuimos, verificamos e investigamos y la banqueta, el pedazo que falta de banqueta es justamente frente a la empresa de autos Toyota. Ojalá, pues bueno, las autoridades puedan a bien resolver esta situación, ya que mucha gente pasa por ahí. Algo en particular que queja a la ciudadanía saltillense es que en este pedazo que no hay banqueta hay una parada de combi y pues bueno, ahí tienen que esperar el autobús entre la banqueta. Le comento, es en la calle Beca Ranza, justamente frente a la empresa de autos Toyota. Ojalá municipio de Saltillo también los exhortamos a que pongan banqueta ahí, es trabajo de obra pública y ojalá la ciudadanía saltillense pueda ser escuchada. Otra denuncia que atendimos esta semana se trata de que en la colonia privada Las Torres hay una alcantarilla destapada en la calle Museo del Desierto. O sea, hablamos de la ciudad capital de Coahuila, no solamente somos capital en buenas personas, no solamente somos capital en infraestructura y también en industria, sino también somos capital en alcantarillas destapadas y falta de rejillas de drenaje. No es la excepción en la calle Museo del Desierto, ahí en la colonia privada Las Torres. Ve usted las imágenes en pantalla, ciertamente Aguas de Saltillo fue al lugar, pero en vez de resolver la situación, puso dos piedritas y puso una pancarta solamente a manera de advertencia. Ojalá que no solamente lo adviertan, ojalá que se enfoquen en reparar estas cosas que, pues bueno, ni siquiera tendríamos que estárselas pidiendo, ni la ciudadanía tendría que estar levantando la voz ni exigiendo estas cosas. Son de sentido común. Si ya quitaron la tapa de la reja del drenaje, pues vaya y ponga otra, no ponga dos piedras, es sentido común. Ojalá Aguas de Saltillo pueda ponerse las pilas en estas situaciones, ya que no solamente es aquí en la colonia privada Las Torres, es en muchas otras colonias que faltan estas tapas de drenaje, estas tapas de metal, que al final de cuentas causan estragos tanto a los peatones como a los conductores vehiculares. En esta misma calle, la calle Museo del Desierto, pero en la colonia Saltillo 2000, se presenta una situación. Se trata de que en la calle Museo del Desierto, le comento, pero a la altura de la colonia Saltillo 2000, pues los conductores no respetan el límite de velocidad, ya que no hay ni bordos, ni semáforos, ni señalamientos que permitan reducir la velocidad. Esto, pues bueno, ya originó que chocaran contra una casa y a su vez, este mismo fin de semana, chocaron contra una farola, dejando sin luminaria a toda la calle Museo del Desierto. Los vecinos, muy enojados, tuvieron a bien la tarea de abordarnos. Les atendimos y les comentamos que lo vincularíamos con las autoridades correspondientes, pero bueno, hacemos un llamado a Comisión Federal de Electricidad y también en vinculación con el municipio de Saltillo a que atiendan esta situación una vez reportada, ya que está causando estragos mayores. Le comento, se quedaron sin luz los vecinos de la colonia Saltillo 2000, se quedaron sin luminarias y también chocaron una de las casas de los vecinos, dándose a la fuga el conductor, cabe resaltar.
fueron las autoridades municipales, los policías municipales, recogieron la farola y se fueron sin investigar más, según nos comentan los vecinos. Ojalá esta situación sea un foco de alerta para las autoridades y puedan ir a atender tanto el tema de la luminaria como el tema de los bordos o reductores de velocidad que se tengan que poner ahí en la calle Museo del Desierto, en la colonia Saltillo 2000. Bueno, no todo fueron noticias malas. Esta semana también hubo noticias buenas gracias a los reportes y a las denuncias que usted hace semana tras semana. Tuvimos a bien trabajar por la ciudadanía saltillense resolviendo, reportando y vinculando también a las autoridades lo que le aquejaba. Tal como fue en la calle Calzada Antonio Narro, a la altura del fraccionamiento El Álamo, donde si usted puede ver en pantalla, pues bueno, este gran bache estaba causando estragos entre los conductores, tanto a los que van a los fraccionamientos distintos que están por ahí cerca, le comento, fraccionamiento El Álamo, Lomas de San Javier también está muy cerca de ahí, y por supuesto la escuela Antonio Narro. Pues bueno, este bache estaba generando conflictos, ya que tenían que invadir, debido a la profundidad del bache, tenían que invadir el otro carril para poder transitar por la calzada Narro. ¿Ve usted estas imágenes que están en pantalla? Bueno, gracias a un reporte a Tiempo.tv, las autoridades municipales tuvieron a bien enviar a personal de municipio a que tapara no solamente este bache, sino todos los baches de la calzada Antonio Narro. Enhorabuena, así es como estaba, así lo repararon y así es como se encuentra actualmente estos baches de la calzada Antonio Narro. Enhorabuena, ojalá pudieran reparar así todos los baches de la ciudad, ojalá la ciudad tuviera mejores condiciones de asfalto. Vamos a otra denuncia que fue reportada, vinculada y por supuesto fue resuelta esta semana. Y si hablamos de denuncias que no habían sido atendidas definitivamente, en la calle Venustiano Carranza, esquina con Veracruz, se encontraba un escombro también derivado de un choque, también derivado de las altas velocidades, que pues bueno, un conductor se impactó contra un poste de luz, arrancándolo por completo. Las autoridades acudieron al lugar, quitaron el poste y bueno, dejaron todo el escombro y el pozo ahí tirado, como usted puede ver en pantalla. El pozo ya está acumulando basura, el pozo pues bueno, sigue ahí, el escombro ya fue removido del lugar. Enhorabuena, estaba invadiendo ya las calles y también parte de la banqueta de Venustiano Carranza y Veracruz, pero el escombro ya fue removido, el pozo del poste se quedó igual. Ojalá, pues bueno, esto ciertamente compete a Comisión Federal de Electricidad, ojalá puedan ir a remover los estragos de este accidente. Es todo por esta semana, le recordamos que al 844-300-9898 nos puede hacer llegar su reporte y su denuncia ciudadana. Le exhorto a que levante la voz, a que nos diga qué pasa en su comunidad, qué le quiere mejorar a Saltillo. Pues bueno, háganoslo saber aquí en Tu Denuncia al Momento. Mi nombre es Miguel Rodríguez, recuerde que en Atiempo.tv estamos para apoyarle.